Buenos días, mi querido jovencitos. Vamos a analizar hoy día un nuevo título que se denomina series y sumatorias en el curso de razonamiento matemático. Vamos a disfrutar con este tema. Mira, en este capítulo citaremos métodos prácticos para calcular la suma de todas aquellas adiciones que indican los términos en una sucesión numérica, para lo cual te quiero presentar ahora el símbolo de la sumatoria. Fíjate, este es un símbolo griego, ¿ya? Que significa, es una letra griega que significa sigma. ¿Está bien? Cuando tú observes en un problema este símbolo sigma, entonces me va a indicar qué cosa realizar una sumatoria. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este símbolo tiene elementos. Mira, en la parte inferior tiene el valor de inicio. En el límite inferior el valor de inicio de lo que vamos a sumar, y en la parte superior tenemos el valor límite donde nos vamos a detener en la sumatoria. ¿Correcto? Entonces caso 1 es el límite inferior y caso n el límite superior. A continuación vamos a realizar un ejemplo para que te des cuenta de qué se trata. Mira, ya sabes, sigma me indica sumar. ¿Desde qué número? Desde la posición 1 hasta la posición 3. Profesor, no entiendo cuando dice posición 1. Mira, vamos a centralizarnos acá. Posición 1, que sea esto. Mira, esta suma. ¿Correcto? Cuando el valor de K toma el valor de 1 de acuerdo a esta sucesión. Mira acá. Dice 7K más 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando K vale 1, es 7 por 1 más 8. O sea, K toma el valor de 1, correcto, en esta parte. Profesor, pero acá dice de 1 a 3. O sea, que K va a tomar 1, luego va a tomar 2 y luego va a tomar 3. O sea, aquí hay 3 sumatorias que hacer. Por eso que lo he dividido en 3 partes. Mira, 1, 2 y 3. Correcto. Bien, cuando K vale 2, mira, cuando K vale 2, usando este mismo principio. ¿Está bien? Esta misma ley de formación. ¿Cómo sería? 7 por 2 más 8. K vale 2. 7 por 2 más 8. Y la última, cuando K vale 3, acá termina, sería 7 por 3 más 8. O sea, eso me indica realizar una sucesión. O sea, si yo sumo, acá sería 15, 22, más 29, toda la sucesión, toda esta sumatoria, es equivalente a ¿cuánto? A 66. Muy bien. Mira, el mismo ejercicio lo vamos a realizar, pero aplicando propiedades. ¿De qué se trata? Mira, primero, la sumatoria de una constante, ¿constante qué quiere decir? Que simplemente va a ser una cantidad, será, por ejemplo, de 1 hasta n, simplemente será el valor de la constante por n, c por n, directo, cuando k vale 1. La siguiente, cuando viene la sumatoria de una x o de un término, de una variable lineal, se tratará de la suma de los números consecutivos, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 hasta la letra n. K puede cambiar por cualquier letra, eso no interesa, pero cuando es lineal, simplemente será la suma de los números primeros consecutivos naturales, y cuya fórmula será n por n más 1 sobre 2. Mira, si yo tengo el mismo ejemplo, ¿correcto? Entonces, acá hay un más, acá se puede aplicar la propiedad distributiva, o sea, 7K, ¿no? Más 8. Profesor, acá llegamos a la siguiente situación. Este 7 puede salir hacia afuera que está acá, mira, por propiedad. Entonces, ¿qué va a quedar? 7 por la sumatoria de K más la sumatoria de 8. Profesor, esta parte de acá de 8 es como la constante, ¿ves? Es como esto. Entonces simplemente será, ¿no? Acá era n por c, acá será ¿qué cosa? 3 por 8, ¿cuánto sería acá? 24. Profesor, cuando queda solamente la constante, ¿qué le aplica a usted? La suma de los números consecutivos, o sea, 1 más 2 más 3, ya sabes. 1 más 2 más 3, que sería acá 6 por 7, 42 más 24, mira cuánto me resulta, 66. Entonces, de acuerdo a esto, vamos ahora a proponer algunas sumas especiales y sus fórmulas de cálculo. ¿Correcto? Mira acá. A continuación vamos a trabajar
sobre la suma de los primeros números naturales consecutivos. Lo mismo que hemos hecho ahí, lo estoy plasmando de la siguiente manera. Sumatoria de 1 al n en k. ¿Qué me quiere decir esto? Que voy a arrancar 1 más 2 más 3 más 4 hasta el límite superior, que es n. Profesor, ¿cuál es la fórmula de sumar los números consecutivos naturales? N por n más 1 sobre 2, que es la fórmula más básica que vamos a encontrar. Para lo cual, en los ejemplos del docente, encontramos este ejercicio. ¿Está bien? ¿Ya? Porque tú ya lo transcribes a tu librito. Mira acá. Dice, sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta 24. Entonces la fórmula será, mira, n por n más 1 sobre ¿cuánto? Sobre 2. Donde n es igual a ¿cuánto? A 24. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? De frente sería que 24 por 25 sobre 2. Mitad, mitad. 12 por ¿cuánto? Por 25. Y tú lo multiplicas. Y vas a colocarlo en el libro. ¿Correcto? Segunda fórmula especial. Dice, suma de los primeros n números pares. Mira, pares, pares. ¿Cuál sería tu fórmula general? La sumatoria de 1 hasta n, pero cuando es 2k. 2k porque son pares. Entonces la sucesión debe empezar ¿de qué? De 2, de 4, de 6. Y el último término, mira, ¿cuánto hay que igualar en primer lugar a 2n? Teniendo el valor de n, ¿qué le vas a aplicar? N por n más 1 para hallar esa suma. Mira que viene el ejemplo. ¿Está bien? Mira la serie, ¿eh?, de números pares. 2, 4, 6. Y este último valor, ¿a cuánto lo voy a igualar? Primer paso, a 2n. Obteniendo n, que sale 15, le voy a aplicar la suma. ¿Cuál es la fórmula de la suma? A ver, n por n más 1. Por lo tanto, tú vas a hacer, acá sería 15 por ¿cuánto? Por 16. Y tú obtienes esta respuesta. ¿Correcto? Bien, pasamos al ejemplo 3. ¿Qué dice? Suma de los primeros n números impares consecutivos. Profesor, impares está representado siempre en una sumatoria de 1 al n por 2k menos 1. Siempre. ¿Y siempre de qué número empieza? Del 1. ¿Qué le sigue? El 3, el 5, el 7. Eso quiere decir que el último término, ¿a cuánto voy a igualar? A 2n menos 1. Y para hallar la suma, ¿qué le voy a aplicar? N al cuadrado. A ver, profesor, esto encontramos en el libro. Dice 1 más 3 más 5 más 7. Y el último término, mira cuánto lo vas a igualar. A 2n menos 1. Entonces, desarrollando esto sería 302. Desarrollando esto sería ¿cuánto? El valor de 156. ¿Correcto? Entonces, acá sería la sumatoria, ¿no? Va a ser igual a ¿cuánto? A n al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, acá tendríamos, a ver, 302. Entre 2, ahí vamos a comprobar. Acá sería, no, sería 151, ¿no? Acá me estoy equivocando. 151. Por lo tanto, esto sería 151 al cuadrado. ¿Sí? Y acá le sacamos y ya lo determinas cuánto sale. Muy bien, 4. ¿Qué dice? Suma de los cuadrados, por favor, de los primeros números naturales. ¿Cuál sería la fórmula de 1 al n? K, la variable elevada al cuadrado. ¿De qué número empieza? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4, hasta el n al cuadrado. ¿Correcto? Quiere decir que el último término, ¿a cuánto lo vas a igualar? A n al cuadrado. Obteniendo n, ¿cuál sería la fórmula? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esta formulita y las demás hay que memorizarlas. ¿Está bien? Entonces, mira acá. En el ejemplo te pongo. Dice, calcular 1 más 4 más 9 más puntos suspensivos 400. Si te das cuenta,
Esto será 1 al cuadrado. El 4 que es 2 al cuadrado. Y toma la forma, mira. Y el último término, ¿cuánto será? 20 al cuadrado. Esta última, mira, esta última lo tenemos que igualar a qué? A n al cuadrado. N cuadrado es igual a 20 al cuadrado, donde n, ¿cuánto resulta? Mira, 20. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál sería la fórmula para sumar? N por n más 1 por 2n más 1, ¿sobre cuánto? Sobre 6. Vamos a reemplazarlo. A ver, si n vale 20, ¿cómo sería? 20 por 21 por 41 sobre 6. Profe, ¿de dónde sale 41? Mira, 2 por 20, 40 más 1, 41. Bien, tú ya lo resuelves aquí y lo completas en tu cuaderno. Muy bien, vamos con la pregunta 4. ¿Qué? Con la serie número 5. ¿Qué dice? Suma de los cubos de los primeros números naturales consecutivos. Cuando dice cubos, mira, la fórmula general será sigma del 1 al n y la variable elevado al cubo. ¿De qué se trata? Siempre va a empezar 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, hasta n al cubo. ¿Qué quiere decir? Que el último término, ¿cuánto lo vas a igualar? A n al cubo. Obteniendo n, ¿a qué es igual la suma? A n por n más 1 sobre 2, pero todo elevado, ¿qué? Al cuadrado. Si te das cuenta, esta fórmula era parecida a la de acá, ¿sí o no? Mira, claro, pero si te das cuenta, en los cubos, mira, está elevado, ¿qué? Está elevado al cuadrado. Entonces, mira acá, vamos a calcular esto que está en tu libro. 1, yo lo puedo poner como 1 al cubo. 8, 2 al cubo. 27, 3 al cubo. 64, 4 al cubo. Y el último, mira cuánto será. 1000, ¿qué será? 10 al cubo. ¿Qué quiere decir? Que este último término, ¿a cuánto lo vas a igualar? A n al cubo. Descubriendo, n te sale cuánto. N te sale 10. Por lo tanto, la fórmula de la suma es n por n más 1 sobre 2, pero elevado ¿qué? Al cuadrado. ¿Cómo sería? A ver, 10 por 11 sobre 2 al cuadrado, mitad, mitad, 5. Y la respuesta final, mira cuánto saldría. 55 al cuadrado, que tú lo tienes que determinar. Entonces, jovencitos, hemos repasado las 5 fórmulas especiales de las series y sumatorias. A continuación, haremos la práctica.